A partir del 2016, estudiantes del Instituto Campechano recibirán conferencias magistrales de los científicos, artistas y literatos mexicanos más destacados del Colegio Nacional. Lo anterior, luego de que el Instituto Campechano acordara la firma de un convenio con autoridades de ese colegio, fundado en México, y que tiene el propósito de preservar y dar a conocer lo más importante de las ciencias, artes y humanidades que nuestro país puede ofrecer al mundo. Queremos firmar un convenio. El Colegio Nacional es una entidad muy importante, fundada en 1943, que agrupa a mexicanos electos en artes, letras y ciencias. Y el propósito de este convenio sería establecer un programa en el 2016 y en adelante para que miembros de ese distinguido grupo vengan al Instituto Campechano a impartir conferencias magistrales. El rector del Instituto Campechano, Fernando Sandoval Castellanos, precisó que la firma tendrá lugar en el 2016 y será hasta entonces cuando se programen dichas conferencias. Dijo que además de fortalecer el crecimiento académico de los estudiantes, proyectan el fortalecimiento en infraestructura, por lo que será en ese año cuando aterricen los proyectos para la modernización y mantenimiento de diversas áreas, en tanto gestionan los recursos a nivel nacional y estatal. Pues queremos ver, explorar posibilidades de algunas naves adicionales en el campus de la prepa, otra nave en el campo de mercadotecnia, ir liberando espacios en el edificio central para que en su momento pueda pasar a un proyecto de remodelación y posiblemente un edificio propio para las normales. Todo eso lo vamos a ver con el secretario de Planeación en próximos días. Con imágenes de Fernando Eck, Elsie Martínez, Telema Noticias.